Full of moments that prove it at the end, but in the beginning there was some. Buenas noches, amantes del electrónico, y bienvenidos a Fidear por Fidear, el programa de eSports que sigue la senda religiosa de Peque y compañía, que es ganar los juegos en el último momento y de la forma más arriesgada posible, como no podría ser de otra manera. Como ahora mismo no tengo a nadie por aquí, voy a empezar a llamar a la gente que me acompaña en este breve postpartido que vamos a hacer ahora. En este caso es el señor que no ha dado tampoco una... ni, no sé si... ¿cuántas has acertado hoy, Sico? Hoy no había apostado, ¿no? Porque no he venido a... hoy no, hoy no habías apostado, pero lo que yo he leído es... ¿qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? No me acuerdo. ¿Qué iba a hacer el qué? No sé. ¿Qué ibas a hacer lo de la tontería esta? Que no me sale, no me viene a mí ahora a la cabeza. Lo de Vitality. ¿Vitality contra quién ha jugado? Con Fnatic. Ah, bueno. Ahí has aceptado o has fallado. A ver, no, yo no había dicho nada, porque conste. ¿Qué yo conste? Iba con Fnatic, sí. por muchas cosas, ¿no? Causa número uno, el fantasy. El fantasy es importante y hay que tenerlo por delante. Y número dos, no me ha gustado que se haya roto el récord que tenía Fnatic de quedar sí. siempre primero o segundo de la fase regular. Y con esta derrota han firmado la peor fase regular sí. del LCS de toda la historia de Fnatic, que los veremos en cuartos de final por primera vez en la historia. Pues sí, así como que no quiere la cosa, es un dato bastante curioso. También me acompaña el señorito Packstrike. Packstrike, buenas noches, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo has visto el partidito? ¿Cómo has visto este partidito, último partidito de Origen versus Rocket, hasta el último momento, con el agua hasta el cuello? Bueno, es que estaban ahogándose. Ha sido, ¿sabéis en las películas cuando pone algo así como te queda un segundo de oxígeno? Y justo cuando está el segundo acabándose, le das al botón y acaba sobreviviendo y al final la película tiene un final feliz. Pues es lo que acaba de pasar hoy. Así, en resumen. Sí, sí. Los que sean fans de Origen se han ganado a pulso una paguita después de este split, porque son difíciles de aguantar. Los que los que sigan siendo fans de Origen se han ganado una paguita, una paga al final de este split, porque son difíciles de tragar algunas partidas de Origen, porque madre mía lo que les cuesta aprovechar las composiciones y setups que juegan, Otro partido más de ¿cuánto ha durado hoy? ¿45 minutos? Pues no lo sé. Breve no ha sido. No, sí, breve no ha sido. Sí, me estaba costando. Y acabo de ver un vídeo que pone... no sé quién ha puesto por ahí por YouTube. Qué fantástica manera de terminar el partido de Fnatic. Ah, sí, el mismo Twitter de LoL Sports. Vaya, what a crazy ending to fantastic game. Por favor. Bueno, ha sido un... ¿Tú crees que ha sido un juego fantástico? De todo menos fantástico. ¿Es fantástico en el sentido de increíble? ¿O cómo funciona esto? Sí, un poco clon fiesta. Sí, vamos. Y con un poco espero que estés siendo ampliamente generoso. Estoy benévolo. Estoy enfermito, ¿eh? Eso me hace ser benévolo. No, pero... joder, es que... con lo que... es que, claro, es que han tenido que llegar al late game con 550 creeps de Fiora. En ese punto en el que Fiora no le puede hacer ni uno contra uno, ni un Rammus con Guardian Angel, pues claro, pues normal que al final ganen. Pues claro, pero es que tienen que ganar por inercia. Pero bueno, hoy el early game de Origen, como ayer. Peque ayer jugó bien y hoy iba a 0-3, pero Peque aún tiene esos puntillos de genio que ha tenido toda la vida y se ha marcado alguna que otra jugada con LeBlanc, de esa de repente hacerle boost a un personaje y... casi matarlo, dejarlo fuera de una teamfight, que ha sido importante. O también ha hecho ese bait que hacía muchas veces con LeBlanc, que le perseguían cuatro de un equipo, dejaba la sombra, sí. le seguía, el equipo le perseguía ay, y él ay, volvía ay, ay, a la primera posición, que eso me acuerdo que se lo hizo yes.
pues se lo hizo a Cloud9 en el All-Star cuando jugaron en Francia. Pues hoy ha hecho una parecida que he dicho, ostras, mira, tal cual la misma. Sí. Y al final han ganado, pero porque tenían un equipo muchísimo, vamos, tenían un late game buenísimo y tenían que ganar y, hombre, han sabido remontar bien, han sabido aguantar bien. Han sabido remontar muy bien la partida. Estamos otra vez en esa eterna dicotomía de ¿ha perdido el otro o he ganado yo? Estamos un poquito en esa dicotomía, pero yo creo, sinceramente, que aquí el resumen es que Rocket no ha sabido cerrar para nada y, no. Y ha sabido ponerse, y ha sabido, creo, en mi opinión, ha sabido Origen encauzar su camino, sí, encauzar su camino hacia la victoria y han acabado consiguiéndolo. No sé tú qué es lo que piensas. Esto es lo de siempre. ¿Quién ha perdido? ¿Quién ha ganado? Yo creo que ha sido un poco mezcla de los dos. Bien por Origen, porque han sabido aguantar. Las cosas hay que decirlas como son. Han sabido aguantar muy bien. Pero en condiciones normales, tú le das esa ventaja a un equipo mejor que Rocket y te acabas la partida. Porque saben cómo hacerlo. Pasa que Rocket, sí, tienen eso, que Rocket en toda la temporada se han visto muy pocas veces en finales apretados en los que pueden ganar o en que tienen situaciones para ganar y claro, les cuesta muchísimo manejar esas situaciones. De hecho, bueno, la segunda victoria o tercera de Rocket, no me acuerdo, pero la primera, que fue el primer partido que le ganaron a Vitality, cuando Vitality eran 5 jugadores que jugaban un poco por su cuenta, ganaron porque desde el early fueron mejores. Y claro, ahí la situación es mucho más parecida, pero claro, si tienes un early bueno... Sí. Pero poquito a poquito el equipo contrario se va acercando a ti, va cerrando esa diferencia de oro y tú tienes la clave para o terminar la partida o tirarla, pues claro, estás muy poco acostumbrado a ese tipo de situaciones. Y Origen, sí, en eso, hombre, no es que sean maestros, pero se están viendo en todas las partidas en que tienen que acabar remando a contracorriente. Tienen muchísima más experiencia y encima tienen jugadores mejores, pueden jugar a eso, pero ya te digo... Mucho tiene que mejorar Origen de cara a los playoffs, pero muchísimo, muchísimo. A contracorriente, yo lo estaba diciendo el amigo en la entrevista, el amigo Amazing en la entrevista post partido, diciendo que serán un poquito divertidos, ¿no? Serán un poquito duros. Ya sabéis vosotros, chicos, damas y caballeros, que podéis compartir el stream con todo el mundo. Tampoco estaremos mucho tiempo, pero espero que el tiempo que estemos con mucha gente. Y compartidlo, ya sabéis, ponedlo en Twitter, ponedlo donde queráis, @league/off/stats, que ahora le voy a preguntar qué le ha parecido este partido de Origen. También a vosotros os quiero preguntar qué tal el partido de Origen. @bookstrike, que es Backstrike, ¿vale? Porque si no, Mati viene y se enfada conmigo. @injustificado para lo que sea, para lo que surja y para lo que os apetezca. Entonces, lo que estábamos comentando, aquí tenemos la tabla clasificatoria, los equipos que ya están prácticamente asegurados. En primera posición, G2, H2K, en tercera, Vitality, en cuarta, Fnatic, Unicorns of Love y Origen con 9-7. Luego, los equipos de abajo, pues no les importan tampoco mucho a nadie. Aunque ahora tenemos que hablar de Unicorns of Love, que hoy ha perdido contra Elements. La motito de Unicorns of Love se va descarrilando sin que nadie pueda hacer absolutamente nada para evitarlo. Señorito Sico, ¿qué te ha parecido este último partido? Por favor, gente del chat, ¿qué os ha parecido también a vosotros? Largo. La palabra es largo. Se me ha hecho muy largo. Sí, lo siento mucho, pero muy largo. Y más porque, sobre todo, quería que ganara Origen. También el Fantasy aquí me tiraba un poquito... Y no me molaba, ¿no? Esos 8,4K creo que llegaba a conseguir Rocket en el minuto 35, como para al final ir poco a poco, pues como nos comentaba Bookstreak, ir tirándolo a la basura y decir, mira, era broma, en realidad no vamos a ganar la partida, ¿os lo habéis creído? Jaja. No sé, no me ha gustado y al final se me ha hecho largo, lo he tenido que sufrir sí. Y no voy a ni confirmo ni desmiento que... he encendido la DS para jugar a Pokémon un ratito porque de verdad cada vez que miraba estaba viendo a Swaz haciendo split push para que al final fueran todos y se fueran al varón y cosas de este estilo, que es como, bueno, pues ¿para qué? Si ya veo que vais a tirar la partida, Roca, si es que me lo vuelo. No me ha gustado. Aquí tenemos varias opiniones. Ale Albert Alba dice, buenas, Origen no debería estar orgulloso de sus victorias. Rocket debería hacérselo mirar, perder una ventaja de 9K de oro. Pues sí, así está la vida. Metagame Next dice, la partida no ha ido bien. Peque ha estado flojo, pero de todos modos el efecto Peque ha estado ahí, el que motiva al equipo y que no se rinde. Estas son las partidas que se veía con el antiguo Fnatic de Peque y este es su estilo y mayor cualidad. Con Poe no habría
habido comeback. Estamos asegurando cosas que no sabemos. Hoy Peque yo creo que no ha jugado bien, sobre todo en limpiar, pero estoy seguro que con Poe hoy perdían. Estamos asegurando que con Peque, que con Poe perdían. Ya sabemos que aquí somos partidarios de la motito de Poe. No sé qué opináis vosotros. Backstrike, ¿pierden con Poe hoy o no pierden con Poe? ¿Qué tal has visto a Peque? Yo no sé si con Poe habrían perdido o no, pero por ejemplo, ha habido una teamfight en mid, y a lo mejor esto es una chorrada, pero y a lo mejor Poe lo habría hecho o a lo mejor no, pero estaban justo en la primera torre de mid lane, estaba pusheando, creo que era Origen, y estaban 4 contra 4, porque estaba Soaz haciendo split push y estaba Freddy con Rammus, que le estaba cubriendo la línea, y estaban justo en la parte del medio en el que empieza el río, y Peque, en vez de ponerse con los compañeros a cubrirse, se ha puesto justo en la esquinita del río, que cuando si el equipo contrario no está cerca, no tienen visión tuya. Y ha aprovechado un momentito que Betsy ha avanzado, nada, un par de pasos hacia el equipo, a lo mejor para hacer un poco de peel, y se ha tirado enseguida por él, y enseguida le ha quitado 3/4, media vida. ¿Qué ha pasado ahí? Que Origen se ha tirado a tumba abierta porque era casi casi con un 4 contra 3. Porque en ese momento o Betsy se tiraba y moría o tenía que escapar. Por tanto, tenía ventaja sí o sí. Y a partir de ahí han sacado ventaja y creo que han hecho objetivos. Yo no sé si con Poe, ese tipo de... Yo no sé si estos son jugadas que se le ocurren a Peque o está hablado o es estrategia. ¿No te suena a ti de antiguos... antiguas partidas de Origen que hicieran algo semejante? Pregunto. ¿Con Poe? Sí. Tú lo destacas porque seguramente con Poe no lo has visto. Yo recuerdo con Poe, yo no lo he visto hacer esas jugadas. Poe es un jugador mucho más de flanquear por algún lado, sí, y buscar una kill mientras el equipo está viniendo por otra línea. Y a veces le cazan y a veces le sale bien. Pero Peque tiene esos puntos, igual que esa jugada que te he mencionado de LeBlanc, con los que se ha llevado a 4 del equipo contrario y les ha baiteado, y luego se ha escapado por otra dirección, ese tiempo lo ha aprovechado Soaz para tirar un inhibidor, o para tirar una torre de inhibidor. Son esos pequeños detalles que al final de la partida, pues a lo mejor te la hacen ganar. Y yo a Poe, pues no lo he visto con esa chispa, o con ese punto de no digo de genio, pero de picardía para que tu equipo saque ventaja. Estamos esperando a que salgan las estadísticas de esta partida. Ya sabéis, hemos tenido el último enfrentamiento. Ha sido Origen contra Rocket y tengo curiosidad por ver cuál es vuestro punto de vista. Tenemos más opiniones. Sico, si sale Bebe trayéndonoslas aquí. Las tengo ya. Si ya las tienes ya, pues pásalas por el chat y las pongo y las ponemos en pantalla. Y ve sacándome las comparaciones para ver que si podemos sacar alguna conclusión. Porque hemos visto partidas de Power of Evil con LeBlanc en donde ha jugado bien y partidas de Power of Evil con LeBlanc en las que ha jugado mal. De todas formas, esto sigue siendo una partida y tenemos que tener en cuenta cuánto se supone que ha entrenado Peque, que es, a palabras de Soaz, son 5 scrims desde que empezó la temporada. Vamos a leer más cositas. Ente 1-4-1, la final de los playoffs serán Fnatic versus Origen y si no, me corto los huevos. Pues ve sacando las tijeras. Arvidax Chun dice, sí, veremos las victorias contra equipos grandes, ya ves cómo les ha dejado el culo Rocket hasta el throw. Le contesta a Negramaru a través del chat. Juan Maigo dice, aquí el problema es que un día gana bien a Wall, que van decentemente, y luego sufren contra Rocket, que están en el pozo. Bueno, eso que ya hemos visto cómo ha quedado hoy Unicorns of Love. Hay que tener en cuenta también en todo eso. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta. Robert Fly dice, por una parte, mal por Origen, porque a Rocket es un equipo que no te puede poner las cosas tan complicadas si quieres pelear por puesto en lo alto de la tabla. Pero un 2-0 esta semana, jugando con Peque, que apenas ha entrenado, pues no está mal. Pues no. Dentro de lo que podría ser, bastante peor. Las cosas como son. Y con respecto a Power of Evil, había jugado ya a LeBlanc tan solamente una vez. Este split fue contra Splice. Tampoco es el mejor equipo del mundo precisamente. ¿Solo una vez? Este split, sí. Power of Evil, LeBlanc, sí, sí. ¿Solo una vez? Yo no sé. Vale, pues bueno, no sé, estoy filtrando aquí. A no ser que haya escrito LeBlanc alguna vez más en mi vida. Me habré equivocado, pues pensaba que lo había cogido dos por lo menos. Pues fíjate, una vez pues solo. Contra Splice, 8-2-5 y victoria. No la recuerdo esta partida en concreto, pero supongo que sencilla contra Splice Origen. Sí, pues contra Splice, pues
si sabes ganarle un poquito, pues no tampoco es, tienes. No que, es muy relevante. No, tampoco es una barbaridad. Por cierto, tenemos aquí las estadísticas delante de nosotros. Le vamos a echar un vistazo. 34.500 de daño con LeBlanc. Y 41.000 Sven con Lucian. 30.000 Fiora con Soaz con Fiora. Para que tengamos un poquito la comparación. 34.500 LeBlanc. Es decir, Peque. 41.000 Sven y 30.000 Fiora. ¿Tienes las estadísticas de daño de las otras partidas para hacer un poquito de comparación o no lo tenemos? Con respecto, ¿qué partidas? A la única partida que ha tenido Poe con LeBlanc. Sí, hizo 17.800 de daño. Sí. Y ya te digo en cuántos minutos. Si me das un momentito, en 42 minutos de partida. Poe con LeBlanc. No tengo 17. Nada más que decir. ¿Cómo has dicho? Espera. Sí. 17.800, que es como nada, en 42 minutos de partida. ¿Es cierto o estás de motito? No, por eso la maté, señoría. No. Se acabó. Mía, como soy una persona aplicada, esto es mentira, ¿vale? Acabo de mentir a todo el mundo, pero como a veces lo soy, te dejo por aquí el Match History para que lo comprobéis vosotros mismos. Ahora lo que vamos a ver es partida de Power of Evil, ¿vale? 17.800 de daño. A no ser que lo haya escrito mal, o sea, lo dudo, pero sí, ahí lo tienes, bueno. 17.800 de LeBlanc con Power of Evil 825, la partida que comentaba antes, en 42 minutos y 2 segundos. Oye, las estadísticas no me las invento, de verdad, están ahí. Madre del amor hermoso, que por cierto, en esta partida fue el equipo de Splice quien empezó ganando y creo que fue porque Power of Evil empezó a hacer cositas que se llevaron la partida, pero es muy poquito el daño, 17.800, hola. Mira, hechizo de invocador. ¿Qué hechizos de invocador? Limpiar y flash. Pues como Peque, ¿no? Sí, pero como critica bastante el limpiar. Y justamente además contra una Lissandra. A mí el hechizo de invocador limpiar me parece correcto contra Lissandra. La han criticado por no coger el prender. Yo creo que contra Lissandra no viene mal limpiar. Entonces confirmamos que Peque es el high de EU. Vamos a ver, estamos comparando dos partidas diferentes. Hemos dicho que no se pueden sacar conclusiones de una sola partida. Pero lo que es evidente es que Sven en esta partida con Power of Evil tiene 31.300 de daño. Y Power of Evil 17.800. Y en la partida que hemos tenido hoy ha tenido 41.000 de daño y 35.000 de daño con LeBlanc. O sea que... En solo 8 minutos más de partida, que también hay que comentarlo, pero 8 vale. Minutos no es mucho. 8 minutos para sacar... No lo sé, estaría el doble, bien. El doble casi. Estaría bien el daño que se va saliendo. Pero bueno, de todas formas, 8.400 de oro que llegó a sacarle el equipo de Rocket a Origen en el minuto 35 de la partida. Aquí fue cuando en ese varón ya básicamente la distancia bajó y empezó la ventaja de oro para el equipo de Origen. Y poquito más hay que comentar. La motito bien arrancada y que saca la foto. Suena, con estas motito. Estadísticas, con estas estadísticas es moto para un par de años, porque madre mía, mira, Peque en el quinto titular, digamos en el cinco ideal de la semana. Vander, Peque, Spirit, Mr. Radios y Odoamne. Para que veas. ¿Cómo? En el 5 ideal de la semana, el sí. ULCS OP5. ¿Cuál es el? Week 8. Vander, Speke, Spirit, Mr. Rales y Odoamne. Lo acaban de sacar. No, lo de Speke se nos ha ido. A ver, que ha estado muy bien. ¿Lo acaban de sacar? Vale. Por cierto, Vander, no sé cómo lo habéis visto, pero impresionante con 3. Y eso que hacía muchísimo que no lo cogía, De hecho, hoy solo impresionante. Creo que no lo había cogido una partida en este split. Cuando entró en Rocket, era casi un one trick pony de Thresh, pero casi absoluto. Y ahora casi no ni lo cogía. Pero Vander es un jugadorazo. Es una gozada Vander verlo jugar, de verdad. Trick ha sido el MVP de la semana 8, con campeones como Gragas en la primera partida, 2-2, 13, 71% de kill participation. En la segunda, no lo sé, pero voy a decirlo con voz en plan de radio. Ha hecho una jugada impresionante en estas dos partidas que ha tenido. La segunda pues era un poquito más fácil, porque era contra Giants. Contra Giants tenían un partido bastante suave, entre comillas, tranquilo, entre comillas, en donde iban simplemente puseando las torres. Finalmente el equipo de
G2 dijo, venga, vamos a terminar y que sea lo que tenga que ser. Y al final acabaron ganando la partida de forma muy limpia en 20 minutos 50 segundos para el equipo de los Samuráis. Backstrike, ¿cómo has visto esa primera partidita de G2 contra Giants? Un Storm en toda regla. Pero al principio, ¿no crees que se ha movido muy bien Giants? Para mí Giants estuvo casi mejor ayer, ¿eh? Para ¿sí? mí. Bueno, es que han tenido un fallo G2 que porque es Giants contra quien juegan les llega a tocar contra un equipo que sabe lo que hacer y eso les penaliza más. Iban a irse 4 de cada equipo a una línea a tirar la segunda torre se han ido 4 de Giants a top y 4 de G2 se han ido a bot a tirar la segunda torre. Pues se han entretenido dos jugadores, creo que eran Emperor y Trix, se han entretenido a hacer el dragón y han llegado, nada, un poquito más tarde a hacer la segunda torre. Y se ha puesto, y Giants ha dicho, coñe, que esta es la nuestra. Y se han puesto a tirar la torre. Claro, llegan más tarde a tirar la segunda, Giants ha ido con ventaja. Y les han tirado una torre de inhibidor hasta la segunda torre, hasta la torre de inhibidor y casi les tiran el inhibidor, digo. Y ahí porque han vaqueado a tiempo y lo han podido tapar. Y han decidido no ir a por... Y G2 ha sacrificado no hacer la torre de inhibidor de Giants para proteger su inhibidor de top. Y ahí lo han salvado. Pero ese fallo contra un equipo estratégicamente mejor, le hace Vitality, le hace H2K, a partir de ahí te sacan una ventaja increíble. Luego a partir de ahí, G2 solo ha tenido que reagruparse, pushar otra vez esa línea de Correcto. Top para que no estuviera presionada, juntarse Correcto. Como equipo y buscar picks, que era para lo que tenían esa composición. Tenía una composición para buscar picks, pero al máximo exponencial, porque tenían doble hook, que creo que era Nautilus y Thresh. O sea, no sé, era imposible que... En el momento en que cogieran a alguien, lo iban a reventar e ir a por objetivos. Y es lo que han hecho. Y ya sabes que Giants estratégicamente no son nada del otro mundo. De hecho es donde flojean sí. más. Mm-hmm. Es el peor equipo. Es el equipo que peor macro estrategia tiene. Y creo que no pasa nada. Luego sale Lozar por lo menos se ha disculpado. Esta tarde hemos dicho bueno, que el problema que teníamos con Lozar es que no se disculpaba. Y se ha disculpado. Si a la semana 8 te viene con la excusa de perdón por la imagen ofrecida, la barrera del idioma es un inconveniente, pero en una semana, en solo 5 días hemos progresado un montón, vete con esa moto a tomar por saco. No me vengas esa moto. Vamos porque a ver si es motito. En la semana 8 ya no cuela, aunque tengas jugadores nuevos, di que habéis jugado mal y tal, pero a es ver, que vamos cada, a ver. Cada pero semana, yo creo cada que todo semana esto tienes es... la excusa, cada semana tienes la excusa de... estamos pillando rodaje. Normal, si cada 2x3 estás quitando y poniendo jugadores, ¿qué esperas? Es que claro, así nos luce el pelo. Que vas 2-13 o no sé cuánto van. Es que es normal. ¿Y usted? Vamos a ver, yo no lo sé. Sico, ¿qué meditas tú? Pues poco, porque la primera partida, la de Giants, me he perdido el early, con lo cual, eso que comentabais de que al principio Giants ha movido mejor, no lo he visto, asignatura pendiente para mañana, pero lo que he visto ha sido desastroso y mala imagen, no sé. Tengo ahora curiosidad cuando has comentado lo de que han sabido moverse y tal, no sé. Mañana lo veré. Cuando de repente se ponen a tirar torres y demás, podrían haber respondido muchísimo peor, pero claro, muchísimo, sí, muchísimo peor. No lo he visto, lo siento. ¿No has visto el partido, dices? El principio me lo he perdido. He llegado ya cuando estaban terminando. El principio ha sido cuando han estado como repartiéndose los palos y todo eso. Pero vamos, que si es que tampoco hay... Tampoco es que tampoco creo que haya mucho más. No, es un partido en donde al final el equipo ha hecho lo que le ha apetecido y ya está. O sea que esa es la historia, sin más. O sea que veremos a ver cómo avanza. Pero bueno, nos quedan todavía un par de partiditos más por ver. Tenemos el partido de... ¿Qué os ha parecido el Fnatic versus Vitality y Backstrike? Pues ha sido un partido bastante bueno, la verdad. Ha estado emocionante porque ha durado también bastante, pero ha sido un toma y daca. Es la apuesta que me ha fallado hoy en la quiniela. Bueno, me ha fallado también Unicorns, pero bueno. Aunque había apostado por Unicorns, es casi jugar en un 5 contra 4, aunque jueguen contra Elements. Porque Lules, la verdad, es para hacérselo mirar. Pero y yo que pensaba Vitality estaría más tocado después de la derrota de ayer. Pero se han rehecho muy bien. Han baiteado ese pick de Nasus otra vez, pero al final no se lo han cogido a Nautilus.
Y la verdad, bueno, New Utah hoy ha estado fatal. De hecho, creo que New Utah lo ha dicho en su propia entrevista. Le han cazado 2-3 veces overextendiendo sin visión y le han cogido. Y Fnatic, a la desesperada, ha intentado jugar a esos 5 dragones, que en la jugada final lo han conseguido en el quinto dragón, pero a coste de que han dejado abierto. Era un todo o nada, porque tenían el inhibidor de medio abajo y tenían la línea de mid de Vitality que les estaba pusheando. Y han dicho, bueno, nos la jugamos aquí, o nos la sacamos o se acabó. Y se han hecho el quinto dragón, pero lo ha hecho perfecto Nautilus. Han cogido rápido un pick, lo han matado. Creo que luego han cogido a Spirit y también lo han matado. Y aunque hubiera tres personajes de Fnatic con el boost de los cinco dragones, era un 5 contra 3 con un inhibidor menos y ya han acabado. Creo que a Fnatic le sigue fallando un poquito el early. Como equipo son buenos, pero le sigue fallando un poquito la comunicación. A veces ves mucha descoordinación entre los movimientos que hacen en engage y disengage. Así como alguien intenta hacer engage, alguien sale al revés, luego y viceversa, pero bueno, sí. Yo creo que son cosas que irán mejorando con el paso del tiempo. Recordemos que es un equipo nuevo y no siempre un equipo que te montas nuevo te sale un equipo como el año pasado, que desde la primera partida funcionaba. También es que el año pasado había equipos de peor nivel, pero bueno, esa es mi opinión, porque el año pasado les hacía frente el Origen de turno y algún que otro, Unicorns parecía ser su bestia negra en temporada regular, pero en playoffs se los ganaron también en la final, así que hay que darle confianza. De hecho, lo han dicho en el stream otra vez, es la historia de siempre. Fnatic están buscando hacer un buen slot en playoffs y a ver qué hacen en playoffs, pero su propósito es ganar Summer y están en pos de ello. Van a intentar ganar lo que sea, pero vamos, yo el sumum de Fnatic lo espero para el segundo split. Y veremos, vamos, cuando este equipo esté mucho más rodado, partidas que hoy casi remontan, yo creo que no se le van a escapar. Yo creo que no se le van a escapar. La partida que hemos tenido, que también nos ha sorprendido bastante, es la de la motito de Unicorns of Love. Sico, ¿qué ha pasado con Unicorns of Love? ¿Has visto el partido? He visto el partido. ¿Y qué ha pasado? No sé si lo he visto afortunadamente o desafortunadamente, pero... ¿Qué ha pasado ahí? UOL, después de lo de ayer, no sé si estaban tildeados, si Element se veía ya que tenía que hacer cositas porque necesitan ser séptimos, ¿no? Que Element se está acostumbrado a ser séptimo, como terminó la LCS, la fase regular de primavera y de verano el año pasado, pero no lo sé. Es que no sé ni qué comentarte porque, no sé, de verdad, o sea, no me ha gustado nada cómo ha estado UOL. Es que después de lo de ayer, creo que estaban un poquito tocados y tildeados. Y si puedo hacer un resumen en una frase, es contracarro de Gilius inferior a contracarro de Lowlex. Backstrike. Y que en el momento en que Unicorn se ha visto débil, la composición de Elements se ha sabido aprovechar muy bien, porque en Pixivans creo que han hecho un draft bastante bueno, aunque han elegido Karma muy pronto. Porque han elegido Karma mid y yo. Y al final se han elegido a Morgana support. Y yo lo que habría hecho es cambiar ese orden de picks. Porque de esta manera eliges Karma en segunda rotación. Eliges a Morgana en segunda rotación. Y sabes que Ikka lo puede jugar en medio porque ya lo ha usado. Y claro, en tercera sorprendes con ese pick de Karma. Y al final es Karma la que es medio. Y a lo mejor le hubiera tocado un match más favorable. Si piqueas Karma en segunda rotación, ya enseñas un poco tu plan de juego. Ya luego lo que elijas en support, pues es un poco más. Es un poco más que da igual. Pero Rales ha estado muy bien. De hecho, ha estado en el quinteto MVP. Ha jugado muy bien Rales. Yo hoy he dicho que es un palo. Pero se sabe, lo que tiene de ser un palo bueno es que se posiciona muy bien el tío. Y ha jugado muy bien. Y bueno, yo no es que me alegre que pierda Unicorns, pero es que a mí me gusta que los buenos ganen y los malos pierdan, porque creo que hay que y con malo me refiero a jugar bien, porque a veces ganan equipos que a lo mejor dices, pues no me gusta que ganen este equipo porque creo que no se lo ha merecido ganar por cómo han jugado, sino porque han ganado, porque en realidad son mejores. Son mejores, pero han sacudido demasiado el árbol y al final se lo han pegado, y vamos, han pegado un bajón con tanto cambio
de jungla, que yo creo que es muy importante. Encima, la importancia que tiene un jungla, que en early es el que se hace casi todo, sobre todo el shot calling también. Muchos equipos tienen el shot calling en early en el jungla porque es el que más proactivo está. Y claro, si en una temporada tienes cuatro junglas, pues claro, es lo que pasa, vamos. Bookstrike, tengo una duda. Venga, ¿Quién merecía hoy más ganar? ¿Gilius o Lowlex? Aquí siguiendo la lógica de lo que has dicho. Gilius. Mr. Rales. No, mira, me ha gustado el Mr. Rales. Es que de verdad, no. Vale, a mí también me gusta el Mr. Rales, pero de verdad, Gilius, o sea, no, estaba no, en Narnia. Sí, claro. Todo el rato, 24-7 en Narnia. Sí. Sí, es lo que hay. De acuerdo. Es lo que hay. Pero bueno, nosotros que nos vamos, breve postpartido. Ya sabéis que hoy hemos tenido partidos para dar y regalar y la gente tiene la mala costumbre de dormir por aquí. Muchísimas gracias a @league_off_stats. Mañana no sé si haré la previa de la LCS norteamericana, porque luego la hago yo solo y al final es un caos. También muchas gracias a Backstrike. Pásatelo bien y todo eso. Igualmente. Muchas gracias a los dos. Nos vemos. Ahora os voy a hacer el hosteillo al canal de Juanma Castillo, que está con el de Division. A lo mejor me paso por ahí o a lo mejor no. No lo sé todavía. Muchas gracias a todos vosotros, nosotros, que nos vamos. Ya sabéis, qué es lo que estaba diciendo. Gracias a Nvidia, gracias a Mass Gaming, gracias a Razer, gracias a Electronic Sports Spain y gracias a todos vosotros por estar aquí. Nos vemos pues mañana, el domingo, ¿vale? El domingo vamos a tener el sorteo de la primera clave de The Division, que finalmente vamos a tener dos, no una, vamos a tener sorteo de dos claves de The Division, ¿vale? Dos claves. Y además, una camiseta, pero dos claves. No se puede tener todo en esta vida. Muchísimas gracias, caballero. Pasadlo bien. Hasta luego.